Bien, gente, ahí vamos. Suika Games. He robado esta Nintendo Switch para poder jugar. Como podéis ver, ahí hay una puntuación. No es la mía, pero voy a intentar superar esa puntuación. Así que vamos allá. Por lo que veo, tenemos fresitas. Tenemos ahí la cadena evolutiva de las frutas. Y veo como de cereza a fresa, de fresa a uva, de uva a cebolla, de cebolla a naranja y así hasta llegar a la sandía. Y tenemos que conseguir fusionar las frutas. Vale, vale, vale. O sea, esto va, es como si fuera un Tetris. Van cayendo. Ah, y se transforman en la siguiente. Lo que no entiendo muy bien es por qué una fresa se transforma en uva. Pero bueno, no pasa nada. O sea, yo lo que tengo que conseguir es llegar hasta la sandía definitiva. O sea, en principio no parece tan difícil. Se supone. Pero bueno, esto siempre se dificulta. Ya sabéis cómo son los juegos de este estilo. Por lo que he visto está todo Japón, toda Corea o toda la gente, pues, de por allá. No quiero tocar un solo país, pero está como todo el mundo enganchadísimo a esto. Y no entiendo por qué, porque al final es como si fuera un Candy Crush, pero de frutillas. No sé a qué viene tanto vicio. Pero bueno, si hay tanto vicio, por algo es, gente. Vale, a ver, tenemos que conseguir... Ah, vale, vale, vale. Ya tengo dos manzanas, tengo naranja. Ahora, naranja con naranja se va a transformar en manzana y en teoría se fusionan. ¡Oh! Tenemos melón de piel amarilla. O pomelo, no sé lo que es, la verdad. Creo que es un pomelo. Vale, entonces ahora lanzo la fresa. Vamos a intentar acumular en ese lado dos fresillas y se transforman en uva. Ah, pero no se tocan. Dios, tocaos. ¡Ay, eso es! Vale, gente, parece bastante fácil, ¿eh? Yo creo que es conseguible. O sea, no entiendo por qué la gente lo ve tan complicado, por qué lo ven con tanta dificultad, si al final es relativamente sencillo. Solo tienes que ir acumulando una fruta tras otra. Es bastante fácil, ¿no? No le veo tantísima dificultad. Vale, eso es una manzana, entonces lo vamos a tener que transformar esta naranja en manzana en el futuro. La voy a dejar cerca. Y ahora con esta naranja tendremos... ¡Ey! ¿Qué es esta cosa? Solo me falta conseguir que la naranja de la derecha sea una manzana y después una manzana en un pomelo y el pomelo se tocará con este. Se hará una pelota rosa que no sé lo que es y conseguiremos nuestro objetivo. Vale, naranja con naranja hacen manzana. ¡Uy! Esto se está poniendo interesante. Vale, hay que acumularlo en este lado para que no se me separe del pomelillo. Gente, me siento pro player ya, ¿eh? La verdad. Llevo poco tiempo jugando, pero... se viene competitivo de este juego. ¡Tóquense! ¡Tóquense! Eso es. Esa naranja pronto tiene que ser una manzana. Así que vamos a preparar el terreno. ¡Oh, no! Mierda, he preparado mal el terreno. ¡Oh, vale! Ya entiendo dónde radica la dificultad aquí. ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! Tengo otra rosa. Tendría que transformar esta cebolla en otro rosa para que se fusionen en esta posición y toquen la piña. Esto es demasiado difícil. A ver, esto. Vale, 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 vale. ¿Dónde cebolla? Naranja por aquí. O sea, cherry. Esa cebolla pronto va a ser una naranja. Así que me conviene dejar una naranja en su posición. Luego, esta cosa pronto será una cebolla. Así que me conviene dejarlo ahí. ¡Mierda! Ahí está la cebolla que necesitaba. Pero ya no puedo lanzarla en ese lugar. Ahora tengo que ponerla en este y ni siquiera van a llegar a tocarse. Vale, ahora sí. Esto con esto. Naranja, cebolla, manzana. Ahora hay que hacer que esa manzana sea una cebolla. Lo acumularemos en este lugar. Vale, ahí abajo han ocurrido cosas, gente. Esto por aquí abajo. Ahora sí, en el momento. Voy a poner esta naranja aquí. La naranja se ha transformado en manzana. La manzana se va a tocar la otra manzana y va... Ah, no, no, no hay tanta cadena. Me voy a quedar con un pomelo. Vale, o sea, tiene cierta estrategia esto. No es tan absurdo como yo pensaba. O sea, tiene cierto nivel de dificultad. Vale, esto aquí para que luego sea una cebolla. Naranja con naranja harán manzana. No, tío, ¿por qué ha pasado eso? ¿Por qué me acaba de expulsar al melón? Se me acaba de joder toda la partida por esa pequeña explosión. Mira, tengo dos naranjas, esto va bien. Naranja más naranja harán otro melón aquí. Pero ahora están sin contacto. No sé cómo hacer para que se... No sé cómo hacerlo. Tío, sí que había dificultad al final en este juego horrible. Vale, pues me renta desarrollar otro melón entonces en ese lado. En plan, a partir de aquí, desarrollar un melón. Y que luego se toquen en el futuro. Vale, naranja con naranja, hará manzana. Solo que esto me va a retrasar un montón. No sé si voy a llegar. Oh, no. Esta cherry a la derecha me renta porque puede bajar hasta allá abajo. Lo lógico sería ponerla aquí. ¿Pero realmente me sirve? No, necesito que la manzana sea en esta zona.
Tío, esto es demasiado complicado. ¡No! ¡No! ¡Tenías que tocar al otro! Aquí todo el mundo toca a quien quiere. ¡Mierda! Ahora los rosas no se tocan porque hay una uva en medio. Ahora ya entiendo la dificultad de este juego. Es muy frustrante, tío. Vale, 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 vale. Tú ahí. Naranja en medio. Venga, un impulsito. Vale. Tengo que eliminar a esa uva de en medio, tío. No sé cómo hacerlo. Oh, Dios. 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 Venga, eliminaos. Tóquense. 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 ¡No! ¡Que se toquen! Voy a esperar. No me importa, voy a esperar. Tío, pero... ¡Venga! ¡Un pixelito! ¡Un pixel! ¡Ah! ¡Le queda! Esto con esto. Y esto con esto. Ahora enviamos la uva aquí abajo. Naranja con manzana. Manzana con manzana harán un pomelo. Pomelo con pomelo. Gente, esa piña se tiene que tocar. No puede ser. Venga, tóquense. Tóquense. Lo exijo. Os obligo. ¡Tóquense! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esta no! ¿Por qué se separan? ¿Qué clase de chiste malo es este? Ay. Ya entiendo por qué la gente pierde su cordura con este juego. Esto lo explica todo. Absolutamente. Venga, manzanita, tócate con aquella otra manzana. Un impulso, un impulso. Estas no se están tocando, ¿en serio? No puede ser. Esto está en claro tocamiento, gente. No, se separa. Vale, pues envío una uva con otra uva, se fusionan. Así, así. Vale, naranja con naranja. Venga, venga. ¡No, no! ¿Qué acaba de pasar? Ah, que se pueden salir volando. O sea, pueden subir con una explosión. No hace falta ni siquiera que se desborden las frutas. Solo con que dos se fusionen y una saga disparada, ya estás perdiendo. Vale, vale, vale. Tiene mecánicas muy ocultas esto. ¿Alguna persona ha conseguido pasarse este juego? Es que no he explorado, no me he querido hacer ningún spoiler de en qué consiste. Pero, ¿alguien ha conseguido pasarse alguna vez el Psycho Game este, el Suiko, Seika? No sé ni cómo se llama. Vale, mira, naranja con naranja está yendo bien esa fusión ahí abajo. Yo creo que lo importante es no dejar frutas pequeñitas nunca con vida. Porque al dejar frutas pequeñas, es como que se acumulan en esquinas en las que pueden causar una molestia más grande. Entonces hay que intentar eliminar todas las frutas pequeñas antes de que se hagan, de que ocupen espacios importantes en el futuro. Vale, 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 vale. O sea, hay que tener mucho cuidado de que no se queden las frutas pequeñas por en medio. Vale, eso me acaba de joder vivo. No pasa nada. Vamos a dejar esta naranja aquí para el futuro. Entonces transformo esto así. Esto así. Y intentamos que la cherry esa no se quede solita. Vale, ¿ves? Ahora esta naranja del futuro se transforma en manzana y ahí va bien. Ahora tenemos un problema. Si lanzo esto aquí, me va a ocultar esas mini frutas. Y ya van a empezar a quedarse solas. Unas frutas pequeñas. A ver si consigo tocar la cherry y la cereza con esto. Venga. Casi. Con un poco de presión. Oh, no, ¿ves? Es que ya se empieza a complicar. Se van a quedar... Bueno, 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 bueno. No he dicho nada, no he dicho nada. Aunque no lo parezca, las frutas pequeñas son las más importantes. Porque son las que pueden provocar un verdadero caos. Sí, definitivamente son las que pueden crear el caos. Absoluto. Vale. Ahora vamos a hacer que estas dos se fusionen para que hagan presión y no se caigan las pequeñitas, porque entonces se va a montar un despropósito importante. Y ahora, esto aquí va a hacer una fusión guapísima. Vale. Habría que ejercer presión en este lado para que esa naranja no se quede sola. Pero no sé cómo hacerlo. Vale, esta naranja en el futuro será una manzana, así que la voy a poner aquí. Y esto en el futuro será una naranja, así que lo voy a poner aquí. Esto tocará fresa con fresa. Y queremos que esta fresa de aquí sea una uva. ¿Eh? ¿Bien? Naranja, con manzana, con melón. Y ahora hay que ejercer presión en este lado para que se toquen los dos rosas. Vale, venga, presión por aquí. Quiero parar la cosa. ¡Presión! ¡Tóquense! ¡Tóquense, desgraciados! ¿Esto por aquí? ¿Cómo es que nos están tocando? ¡Oh, al fin! Vale, vale, vale. Ahora hay que... No hay que dejar esa cereza aislada ahí abajo. Porque si no, se complica. Si lanzo esto aquí, acabará tocando... Ah, no, no se toca. Pero esto sí. Esto en el futuro se tocará. Vale. Ahora, esta cerecita aquí no hace nada. Pero se va a quedar esperando a que yo tenga otra cereza.
Así. Y ahora esta va a ocupar su sitio y así no nos queda ninguna pequeña debajo. ¡Gente! Esta tiene su truquillo, ¿eh? Vale. Ahora lo suyo sería eliminar esa... ¿Cómo se llama? Esa uva. Si le acumulo fresas en la esquina, a lo mejor me la puedo llevar. Vale. Elimino esa uva también. ¡Wow! Pedazo de explosión. Vale, lo malo es que ahora... Se está dificultando. Se está dificultando más de lo que pensaba. Me gusta que lo que tiran las frutas es una nube sonriente, pero la cabrona no me da tregua. Bien, esto con esto, con esto, con esto. Ahora, otro mix de frutas por aquí. Esto con esto será una manzana, una sandía, una cosa rosa. ¿Y dónde meto yo esta porquería? La piña está como súper feliz. Buah, estaría guapísimo poder meterla ahí abajo, pero yo creo que ya es imposible llegar hasta ahí. Mira, 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 están descendiendo. Vale, la vamos a acumular en este lado. Ahora, por aquí vamos a poner una uva. Esto en este lugar de aquí. No caigas. No iba a caer, estaba claro. A ver si consigo naranjear esto. Vale. Vale. ¿Veis lo que os decía de las cherries? Ahí está. Bien, 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 bien. Cuidado, corre, corre, corre. Tampoco se puede esperar mucho porque si te esperas demasiado tiempo, empiezan a pasar cosas fuera de tu control. Y eso no mola. Vale. Esta fresita pronto hará su acción. Bien. Venga, venga, tóquense. Necesitamos que estas dos se conviertan en manzana. Vale. Ya solo necesito que esa naranja sea una futura manzana. ¿Cómo giran? Es muy jocoso, tío. Vale, naranja. Con naranja será una manzana. Dios, qué lío de juego, tío. ¿Pero cómo esas dos manzanas no se están tocando? Falsísimo. Esa cereza me está jodiendo la vida. Vale, esto aquí. Porque en el futuro... ¡No, no, no, no! ¿Pero por qué me pasa esto, tío? ¡Iba bien! Y se ha reventado una cebolla. Ha salido volando. Eso es totalmente aleatorio, tío. Que salgan disparadas las frutas. No puedo hacer nada contra las físicas de este juego. Vale, vamos a acumular situaciones aquí. Es que es imposible. Qué juego más frustrante, joder. Eso está mal, eso está mal. No puede ser. O sea, ¿cómo controlo yo las explosiones de las frutas? No tiene ningún sentido. Bien. Vale, cae, cae, toca esto también. Cerecita, que no se queden solas, que luego dan un por saco. Es que no sé cómo evitar que hagan una explosión. O sea, tengo como que controlar los tocamientos de fruta para que no exploten. Pero aún así, es más difícil de lo que parece. Venga, en medio, vale. Eso está muy fino. Ahora, mira, está perfecto. Una manzana a cada lado, una naranja y una uva en medio. Esto es perfecto. Ahora, naranja aquí. Naranja, aquí. Oye, está saliendo bastante bien esto. Está saliendo perfecto. ¿Qué está pasando en esta partida? Ahora, esto más esto, manzana. Y esto más dentro de un rato esto, será naranja. Aquí hay que acumular una fresa. Bien. Bien, 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 bien. Se desarrolla con buena letra. Vale, estrategia. Cereza. Bien. Cereza, bien. Futura uva. Ahora bien, ok. Sé que no parece gran cosa, pero lo estoy haciendo despacito y con buena letra. Fresa. Futura fresa. Fusión, plum, plum, plum. Me acaba de joder completamente. Eso no tenía que pasar así. Vale, manzana. Futura cebolla. Dejamos eso en esa esquina. Vale, esto va a ser una manzana. Perfecto. Tóquense, bien. Ahora, esto con esto, fusión, 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 fusión. Fusión. Bien. Hay que meter presión, no, no. Basta. Hay que meter presión. Hay que meter presión, venga, venga. Empujen, empujen. Cerezas. Mira, mira cómo cae. Qué perfecto. ¿Habéis visto esa torre? Perfecta. Está uno encima del otro. Pound. Fusión, fusión, fusión. Pound. Fusión en este lado. Se complica. Se está juntando mucha gente a la derecha. Se está haciendo un cúmulo interesante por ahí.
Vale, vamos a poner este por aquí, que no moleste. Fusionamos esto. Dos de estas equivalen a una cebolla, así que me renta que estén aquí. Cebolla. Tío, la cebolla no para de separarse del resto. ¿Qué te pasa? Ay, Dios, qué despropósito. Futura manzana. Aquí, aquí, vale. Vale, vale, vale. Bien, 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 lo consigo. Dios, qué cerebro hay que tener para jugar a esto, tío. Ah, ¿sí? Esto es como el ajedrez, hay que hacerse unos predicts impresionantes. Venga, venga, se tocan. Perfecto, sabía que había que esperar. ¡Wow! Hay que tener cuidado con estas explosiones, porque antes he perdido por culpa de una explosión. ¡Oh! ¡Melón! 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 ¡Tengo un melón! Vale, vamos a intentar hacer crecer esa uvita pequeña de ahí. Vale, vamos a evolucionar esto, que no estalle. Bien. Dios, no se quiere tocar con la otra. Está siendo muy difícil. Ahí está, ahí está. Buen desarrollo de personaje. Necesitamos que esta fresa en el futuro sea una uva. Bueno, no, realmente no. Mira, esto ya se hace manzana. Ahora, esto de aquí en la esquina se van a fusionar. Lo malo es que tenemos las cebollas muy abajo. Esto en cualquier momento va a pegar una explosión de esas que no me gustan. Tiri, 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 tiri. Cuidado, cuidado, cuidado. Rápido, 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 que se absorben. Están acumulando presión. Van a estallar en cualquier momento. Esa fresa me va a hacer perder. ¡Ey! Esa fresita va a salir volando. ¡Ah! ¡Ay! Vale, vale, vale. Se desarrolla bien, gente. Es que creo que lo único que me puede joder la partida ahora es una explosión. Si consigo mantenerme alejado de las explosiones, no debería haber ningún problema. Vamos a enviar esto abajo. Dos cebollas equivalen a una naranja. Y necesito que esta manzana sea una naranja. Perfecto, perfecto, perfecto. Dos fresas equivalen a una uva y dos uvas equivalen a una cebolla. Así, ay, mira, justo tiene una cebolla en camino. Oh, no. Me están jodiendo. Oh, no. ¿Qué es propósito? Vale. Vale. Bien. Uf, salvado por la pura suerte. Ahora, dos de estas equivalen a una uva. Una. Dos. Tres. Cebollín. Cuidado. A la derecha. Vale. Uf, esto se va a convertir en dos, en una naranja. Una, dos, naranja. Esto se va a convertir en una cebolleta. Cebolleta, tengo otra cebolleta. Es que la putada es que la sandía está ocupando mucho sitio, tiene que irse a la izquierda. Espérate, que aún se tocan, ¿eh? A ver, dos cebollas y quiero una naranja. Entonces, si yo pongo esto aquí... Se está moviendo demasiado. Va a pasar algo aquí. No, que no estalle, por favor. Tiramos por aquí una uva. Dos de estas son una fresa. Ahora, esa fresa va a ser una uva. Vale, ahora esto va a ser una naranja. Y esto pronto tiene que ser una cosa de estas. Así y así. Perfecto. Bien. Progresa adecuadamente, gente, 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 lo consigo. Ahora, pa, estos dos. Cebolla. Esto va a ser una futura cebolla. Pa, ya no sé ni lo que estoy diciendo, la verdad. Pero es un poco la gracia de esto, ¿no? La destrucción mental que te provoca. Dos naranjas son una manzana. Me renta intentar colarlas por ahí y que se toquen en algún futuro no muy lejano. Oh, no. Se complicó, gente. ¡Oh, no! ¡Venga, tóquense, cebollas! ¿Cómo voy a salvar el día? ¡Ah, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! Es que necesito que se empiecen a deslizar las frutas pequeñas, tío. Están molestando mucho. Vamos a esperar. A ver si hay deslizamientos, movimientos de tierra. Vale, cuidado con las explosiones. Son peligrosos. Es que cuando el rosa se toque con el rosa va a meter una explosión que no va a haber Dios que me salve de eso. Si me meto aquí un golpe muy fuerte, se moverá la naranja. Venga, naranja. Nope. Vale. Vale. ¡No! ¡Holy moly! Así. Así. ¡Tócate con la otra! Venga, tóquense. Bien. Bien. Yo creo que esto es insalvable ya. O sea,
No le veo futuro. No, definitivamente lo veo imposible ya. O sea, ¿cómo arreglo esta situación? Así. Venga. Poquito a poco. Vamos. Poco a poco. What? No, gente. No. Dios. Esta es la definitiva, va, estoy listo, estoy listo. Ya casi lo consigo, ya tenía una casi sandía, gente. Tenía un melón listo. Es que, guau, qué difícil que es. Vale. ¿Es este el juego más difícil del año? Probablemente. ¿Dónde está el Dark Souls? Este es el nuevo Dark Souls, gente. Es el Dark Souls de los Candy Crush. Vale, con cuidado, con cuidado. Que eso es, ahí está. Vale, fusionamos fresa con fresa con fresa. Es que al principio no pasa nada, pero una vez que consiguen las frutas de nivel más avanzado, sí que se complica, porque cada vez las frutas ocupan más sitio y te dejan menos espacio para maniobrar y trabajar y ser feliz. Entonces es un poco locura al final. Tiene bastante dificultad este juego, con lo inocente que parecía al principio. Seguro que en los comentarios habrá un montón de gente diciéndome que no me sé las frutas. Bien, 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 bien. Con cuidado. Hay que mantenerse en orden. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Fusión! ¡Tóquense! Bien. Ahora. ¿Uno? La acabo de liar. ¡No! ¡No se separen! Tienen que tocarse esas manzanas. Estas de aquí, mira, mira, mira. Ahora provoco que se fusionen y que paran más sitio. ¡Bien! ¡Aléjate, papa! Okidoki. ¡No! ¡No hagas eso! Venga. ¡Bien! No sé qué acabo de hacer. ¡Eh! Tenemos dos bolas rosas. Eso no pinta nada mal, la verdad. Vale, así. Ahora cebolla con cebolla. Esta naranja pronto será una manzana. Si consigo otra cebolla para ponerle encima... Oh, se van a mover. Bueno, vale, no está mal. Esta tiene que venir hacia la derecha. Y eso tiene que caer aquí. ¡Poink! Tenemos una piña. Oh, lo malo es que necesito hacer una división ahí. Creo que la lié. Bueno, 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 se puede solucionar todavía. Se dificulta, gente. ¡Empujen! ¡Empujen! Lo siguiente es conseguir una fusión de manzanas a la derecha. Entonces, quizás así. Ahora esto para esperar a cuando sea una fresa. ¡Ay, no! ¡Qué falso! Tenía que caerle justo en medio. Bueno, no pasa nada, aquí tenemos un cuádruple de cosos. Ahora, manzana o manzana. ¡Bien! Dios, ojalá se toquen esas piñas, tío. Sería increíble. Voy a lanzar una fresa aquí. Vamos a intentar transformar lo de la derecha en fresas y lo de la izquierda en uvas. Bueno, 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 está pasando cosas. Me ha fastidiado un poco, la verdad. ¡Ahí está! Impidiendo que sigan subiendo. Esa es la actitud. ¡Venga, uva! ¡Poink! ¡Bien! Esta manzana es que... A ver, si la consigo transformar en piña, a lo mejor puedo hacer alguna estrategia. ¡Hagan presión! ¡Ay, no! Pensaba que tenía la que no tenía. Vale, 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 vale. Venga, venga. Giren, giren. Presionen. Dos de estas me harán una uva. Vale. Las dos cebollas. Esto en el futuro será una manzana. Así que me renta tenerlo ahí. Porque ahora voy a hacer un combo que será cebolla con cebolla, naranja, naranja con naranja, manzana, manzana con manzana, manzana, melón. O sea, pomelo y pomelo con pomelo, coso. Y no se tocan. Qué fuerte, tío. Es que vaya estafa. Este juego está programado por gente muy mala. Vale, vale, muy bien, está bien, está bien. Fusión, fusión. Podría intentar transformar esto así, así. Entonces aquí se va a cometer otra fusión. Ahora sí. ¡Oh! Sandía, sandía, sandía. Es que aquí es cuando se empieza a poner difícil, porque la sandía se come media pantalla. A ver, vamos a esperar a que se relaje la situación, porque esto va a empezar a rotar entre sí mismo y van a abrir un hueco, un espacio ahí, para que algo salga disparado fijo. Entonces, hasta que esto no se asiente, eso es como construir encima de arenas movedizas. Si el suelo no se asienta, tu casa va a terminar muy mal. Esto tendría que no rebote, por favor. Vale, manzana, manzana, manzana. Vale, necesito que esta fresa toque la de abajo. Venga. Venga. Fresa psicópata. Bueno, pues que toque esta. Bien, bien. No me gusta el rumbo que está tomando esta situación. A ver, a ver, a ver, a ver si lo consigo. A ver si lo consigo. Lo malo es que las frutas empiezan a separarse todo el rato. Vale, cerecita, cerecita. Buah, qué mal que se han separado justo ahí. Vale, estas dos se fusionan, hacen una naranja. Bien, 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 bien. ¡Corre! ¡Venga, toca! ¡Toca la fresa, toca la fresa, toca la fresa! Bien. Uy.
Esto se está poniendo interesante. Necesito que esto rebote lentamente. ¡No! Siempre que intento hacer alguna jugada de esas me acaba saliendo mal, tío. Joder. Así, así. Manzana. Que no se haga volando esa fresa, por favor. Uf. Bien, venga. Venga. Tengo que esperar a que giren. Esas fresas se van a tocar eventualmente. Es como el engranaje perfecto de un reloj caro. Tengo que meter presión en medio. Ah, venga, es que ojalá se tocasen esas dos. Pero no va a pasar. Se complica. Se complica. Vale, tengo que soltar esta naranja y rápidamente... ¡No! 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 Tenía que deslizarse. ¡Ah! Es siquiera posible ganar este juego. Vale, fresa, con fresa, con fresa. Mandarina. Avanza adecuadamente. Vale, tenemos que eliminar la cerecita. Es que el verdadero problema es dejar frutas pequeñas abajo. Eso está claro. Yo creo que ahí está el meta del juego. Pero ¿cómo impedirlo? Vamos a dejar esto aquí para el futuro. Y hacemos este movimiento, así. Tiri, 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 tiri. ¡No! Se me acaba de hundir la fruta. Poink, poink. Dios, no, 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 no paran de caerse. Basta ya, Vale, tocamos esto. Tocamos esto. A ver si provoca una explosión. Dios, Dios, se está liado. Se está liando, se están quedando muchas abajo. Yo no voy a dejar que se junten nunca. Un segundo después, todas las frutas pequeñas abajo. Bueno, 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 está funcionando. Poco a poco. Vale, esta se tiene que quedar ahí de momento. Y esta por aquí abajo. Ahora le damos un busteo a esa, un busteo a esta. Y naranjeamos este lugar. Bien, naranjeamos esta. Y acumulamos una cebolla a la derecha. Vale, ¿ves? Cebolla con cebolla. Y naranja con naranja. Que se toquen los rosas. Venga, empujen. Empujen. Vale, tengo que hacer que esta naranja luego sea una manzana. Entonces, si consigo que se quede equilibrada ahí, perfecto. Ahora en teoría tiene que hacer tú una fila. Rollo naranja con naranja será manzana. Manzana con manzana será pomelo. Y luego pomelo con pomelo harán una cosa rosa. A ver si es verdad. Bien, 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 funciona. Funciona bien. Tienes que bajar, manzana. No puedes quedarte ahí arriba. ¡No! ¡Uy! Vale, 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 vale. Salvado justo en el último instante. Este aquí. Y este aquí. Ahora, se tocan. Se tocan. ¡No! Necesito que se toquen los dos pomelos, tío. Vale. Se están acumulando muchas frutas pequeñas abajo. Eso es un problemón. ¡Uf! Venga, que se toquen. Ah, ¿por qué las piñas se separan siempre? No entiendo por qué las frutas grandes deciden separarse. Ahí. Venga, joder, el demonio. Venga, venga, tic, tic. Pic, pic. Este por aquí. Esta naranja aquí para que luego sea una manzana. Ese pomelo no quiere tocar. No quiere tocarse con nadie. Está rebelde el cabrón. Quiero que la líe. No, 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 voy bien, voy bien, voy bien. Venga, poink. No jodas. ¡Ese píxel! ¡Venga! Vale, 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 venga. A punto están. Un toquecito más. ¡Pink! ¡Tóquense! ¡Bien! ¡Tengo melón! ¡Tenemos melón! ¡Venga! ¡Tóquense! ¡Tóquense! Están ocurriendo cosas, gente. Vale. Bueno, sí, está bien, supongo. Vamos a dejar esta cebolleta aquí. Así. Vale, aquí en el futuro vamos a tener dos naranjas que tocará la manzana. ¡No, no se tocan! ¡Tóquense! ¡He dicho que se toquen! Bien. Venga, 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 que caiga esa fresita. Tiene que caer esa fresa, tío. ¿Veis la uva que está ahí abajo a la izquierda? Debería moverse, tío, ¿por qué no se va? Esto lo voy a tener que poner aquí. Y esto aquí. Esto aquí abajo. Y esto, manzana con manzana con manzana con pomelo. Uf. Uf. Increíble que esas dos manzanas no se hayan tocado. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que, ¿qué necesito que se toque ahora? Los pomelos están muy separados entre sí. Uf. No, 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 no salgas disparada. ¡Ah! ¡Esa manzana quiere volar! ¡No, tío! ¡No! ¡De nuevo! ¡No puede ser! Este es mi último intento. Ahora sí. Si no lo consigo ahora, me doy por vencido. Mira, mira, mira. Mira, mira qué perfecto. ¡Uy! ¡Qué torre más perfecta!
Ya está, se acabó mi diversión. Vale, este es mi último intento, gente. Si no lo consigo ahora, desisto. Tengo que conseguirlo ahora, si no, ya no lo voy a conseguir nunca más. Bien, hacemos fusión. Ahí, ahí, ahí. Venga, vayan tocándose. Uno con otro, uno con otro, de a poquito. Poink. Ahora ya pueden tocarse antes de que sea absorbida. Tendría que dejar esta por aquí un poco alejada. Bien, ahora esto va a hacer un combo. No, aún no. Ahora sí. ¡Ay, no! No empujan con la suficiente fuerza, tío. Así. ¡Qué bonita la fresa! La cosa está rosa. No sé qué es realmente lo rosa. Es una fruta muy rara. Seguro que hay gente que ya ha hecho estrategias para este juego. En plan, tiene que tener un sistema de cómo ganar y todo el rollo. No, 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 se está liando. ¿Por qué no bajan? Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Ya me estaba asustando. A ver, si consigo meter esta en medio y que escale hacia abajo. Y los sueños, sueños son. Oh, no. Hacen escalera, hacen escalera, hacen escalera. Bien. No sé ni cómo lo he hecho. Gente. ¿Qué se está quedando esto bien? ¡Poink! ¡Qué bonita escalera! Vale, fresa. Cherry. Cherry, vale. Vamos a acumular este aquí y este aquí. ¡No! No pasa nada, no pasa nada. Está bajo control. Está bajo control, está todo estudiadísimo. Está todo estudiadísimo, gente. Mentira. Ahora esto hace una cebolla. Ah, no, no, hacen dos uvas. Ahora sí es una cebolla. Y esto va a pegar una explosión interesante. Uf. Lo malo es que se me empiezan a separar. Y eso es un problema. No me conviene que se separen. No es nada conveniente. ¿Ves? Ahí se ha quedado aislada esa fresa para siempre jamás. Bueno, al menos estas dos van a hacer una manzana. Que se ha ido a la dirección que no toca. Esta también se ha ido a la dirección que no toca. Holy shit. La estoy cagando muchísimo. Poink. Esta aquí arriba. No caigas, no, 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 ¿por qué eres así? ¡Ah! ¡Basta! Vale, 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 tocamientos. Uf. ¿Esta aquí? Estas no se van a tocar nunca, ¿verdad? No, yo creo que no. Es que estaría guapísimo que esto fuese una manzana para poder tocarla de abajo. Pero. ¡No quieren! Esa cerecita de los cojones. Si lanzo esto aquí, ¿se abrirá paso? No. Tengo que dejar de intentar hacer esas ¡No, espera, espera! ¡Sí que se abre paso! Venga, un empujón. Si esa fresa llega abajo, se acaba ese puzzle. Le tengo que dar un empujón desde aquí. Mira, 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 mira. Mira, mira esa estrategia, ¡Pum! Ahí está, ahí está. Eso es lo que yo quería que pasara. ¡Lo sabía! ¡Qué maestro! Vale, esto hace que gire lentamente. Y ya tenemos dos piñas. Ahora solo hace falta que esa fresita toque. Vamos a esperar. Vamos a meter un poco de presión en esta zona. Venga, 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 fresita. Poink. Perfecto. Perfecto. Todo avanza tal y como yo quería. Bueno, bueno, bueno. Se dificulta. Vale. No me gusta que esa fresa se vaya sola. Vale, tengo que transformar una por allá abajo. Esto se tiene que venir aquí. Y ahora escalera. Bien. Esto de momento se tiene que quedar aquí. Y ahora esto va a hacer otra escalera. Poink, poink. No, no subas. No subas. Baja. Baja, desciende, desciende, cabrón, desciende. Tiene que bajar la cebolla de la derecha. Desciende. Desciende, te digo. Que no, hay que hacer más presión, tío. Venga. Y esto tiene que escalar hacia la izquierda. Venga, 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 si tocan esa cebolla se está hecho. Bueno, no está mal lo que acaba de pasar. Mira, si consigo colocar esto aquí, acabará cayendo al medio. Con tiempo, con paciencia, gente. Con paciencia va a ir pasando. ¿O no? No, a lo mejor no, a lo mejor no. Venga, 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 tócalo, tócalo. Bien. Cebolla con cebolla. Es una naranja de toda la vida. Cebolla, con naranja. Cebolla, con cebolla, con naranja, con rosa. Bien, primer melón. Ah, no, no es sandía, es solo melón. Claro, tengo que llegar a la sandía. A ver, ¿qué está pasando a la izquierda? No, 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 que no pase eso. ¡Mierda! La lié. Uf, qué despropósito se acaba de montar ahí. Bueno, no pasa nada. Hacemos un poco de presión. ¡No! ¿Qué hace? ¿Por qué acaba de viajar? Ok, ok, no pasa nada. Está bajo control, más o menos. Puede ser que la estrategia se haya fastidiado. Bien, tengo que conseguir eliminar eso de ahí. ¡Bien! ¡Gente!
ya está, ¿no? O sea, ya está, he conseguido. Espera, esto es el melón. No fastidies que tengo que sacar dos melones. ¿Es eso real? No. Venga ya. ¿Tengo que hacer dos melones? No, tío. Me niego a pensar que es así. No, por favor. Oh, no. Pero, ¿cómo un ser humano puede hacer dos melones aquí? Aproximadamente 10 horas después. ¡Esto va a estallar! ¡Esto va a estallar! ¡Y que se toquen dos manzanas! Solo necesito un golpe de suerte y que la física de este juego esté de mi parte. He superado los puntos. Monthly Ranking 2483. Comentadme vosotros si conocéis alguna estrategia. Necesito una estrategia para pasarme este juego. No puedo seguir perdiendo en esto. Nos vemos en el siguiente. Os dejaré por aquí algún vídeo. Y adiós. Dios. Voy a soñar con frutas.